Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a platicar de las cápsulas Chupa Panza. No sé si tú ya las conoces, yo ya tengo video platicando sobre ellas. Te quiero contar algo que me han puesto en varios de mis videos. Me han dado testimonios, tantos buenos como testimonios malos. Pero ¿cómo son malos? De cápsulas Chupa Panza que no son originales, que tienen ingredientes que hacen daño. Sí, ten cuidado porque te puede pasar algo como le pasó a esta persona. Te voy a platicar si no compras las adecuadas. Yo te he recomendado estas cápsulas Chupa Panza. Te he dicho que cheques sus ingredientes. Estas son unas cápsulas que te ayudarán. Dice, ayuda a reducir tallas eliminando el vientre abultado, limpia el sistema digestivo, corrige problemas de estreñimiento y mal aliento, ayuda a quemar grasa. Y aquí tiene una persona con una cinta de medir reduciendo y tiene 30 cápsulas. Es lo que debes de checar y tener cuidado. Primero deja platicarte lo que pasó. Me pone una persona que ella compró las cápsulas Chupa Panza, pero no contenían esto, contenían bamitol y contenían también jengibre y otros ingredientes y le hizo daño, le empezó a dar muchísimas náuseas, vómito, un dolor terrible de estómago y se empezó a sentir muy mal, muy mareada y le afectó bastante. ¿Pero por qué? Porque las cápsulas Chupa Panza no deben de tener bamitol. El bamitol es aplicado, no tomado. El bamitol no se toma. A veces hay personas que como escuchan que el bamitol es bueno, piensan que si se lo toma les va a ayudar. No, el bamitol es nada más de uso, aplicarlo en la parte que tú quieras reducir, pero no que contenga una cosa que tú te la vayas a tomar. El problema es que a veces no checamos los ingredientes o los checamos y pensamos que son buenos sin saber de verdad. Te voy a platicar lo que contienen estas cápsulas. Te voy a leer sus ingredientes para que cheques bien qué es lo que contienen estas cápsulas Chupa Panza. Vamos a iniciar. El primer ingrediente es jengibre y luego contiene goji. Y luego Garcinia Cambogia, también contiene mango africano, contiene L-carnitina, contiene té verde y ciruela pasa. Son los ingredientes que deben de tener estas cápsulas para que te ayuden a quemar grasa, a bajar ese vientre abultado, a bajar medidas, peso, reducir tallas, te va a ayudar muchísimo, pero si tomas la dosis adecuada y el tiempo adecuado. Mínimo 3 meses, descansas una semana y vuelves a iniciar otros 3 meses, hasta que tú veas los resultados que quieres obtener en tu cuerpo, pero te recuerdo que también tienes que tener una alimentación balanceada. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a quemar grasa, reducir medidas, a todo eso, pero si tú estás comiendo puras cosas grasosas, eso no te va a ayudar porque tú reduces la grasa con esto, pero tú te la comes en las comidas grasosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser el cuento de nunca terminar. ¿Por qué? Porque lo que quiten las cápsulas, tú te lo estás comiendo con cosas que no son sanas para tu organismo. Trata de comer balanceadamente y trata de tomar bastante agua y tómatelas adecuadamente también. Para que tú te pongas lista o listo, ¿cómo la puedes tomar? Tú que eres hombre, tú que eres mujer, es para las dos personas, sea hombres o mujeres. Se toma nada más una cápsula al mediodía después de comer. No te vayas a tomar dos, que porque quiero que me sirvan más para que sea mejor, te va a hacer mal. Solamente es una cápsula al mediodía. Es normal que a veces el primer día o el segundo día empiezas a sentir como tipo coliquito, como que
sientes ganas de ir al baño porque va a empezar a limpiar tu estómago, pero no pasa nada porque es algo muy leve, pero no vas a sentir tantos días, es porque de principio está limpiando. Si ya pasan 3, 4 días y pasa lo mismo, a lo mejor es malo, pero checa los ingredientes. No tienen que tener Bamitol, te vuelvo a repetir, tomado. El Bamitol es súper bueno aplicado. Que contiene Bamitol y tú te lo tomas, es malo, porque es dañino para tomarlo en tu cuerpo. Esta persona me puso que le fue muy mal, que tuvo muchísimos problemas y que se sintió muy mal por haber comprado estas cápsulas chupa panza, que ella nada más checó que decía chupa panza y ya, nunca checó los ingredientes hasta ya después, y que lo que hizo fue que pidió estas chupa panza que yo muestro y que le han ayudado muchísimo, que está encantada con los resultados. Me dio las gracias por haber recomendado estas cápsulas que le han ayudado muchísimo y que quiere pedirles que ustedes por favor chequen sus ingredientes, que no quiere que le pase lo que le pasó a ella, a ustedes. Si ustedes tengan esta explicación de que tenemos que tener cuidado de las cosas que a veces compramos, siempre yo les recomiendo en mis videos que chequen los ingredientes, que no solo chequen el puro nombre que sirve para esto, pero fíjate qué contiene lo que estás comprando, qué contiene lo que te vas a tomar. No puedes tomarte cosas o aplicarte cosas sin ver sus ingredientes. Ponte lista, ponte listo. Tenemos que cuidarnos tanto por dentro como por fuera y tenemos que checar las cosas que nos vamos a tomar y nos vamos a aplicar. Pues es lo que te venía a platicar el día de hoy de estas cápsulas chupa panza. Checa bien todo lo que estamos platicando en este video para que sepas que te pueden ayudar bastante, pero si compras las adecuadas. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Te recuerdo que mi nombre es Lupita. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Regálame tu dedito arriba y nos vemos. Hasta la próxima.